para analizar lo que está aconteciendo en Estados Unidos en vista de este reciente nuevo tiroteo en pleno 4 de julio, me da mucho gusto saludar a Brenda Estefan, analista internacional y columnista. Muy buenas tardes, Brenda. Sandra, buenas tardes. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por acompañarnos y quisiéramos conocer, Brenda, tu lectura, tu opinión en estos últimos acontecimientos, sobre todo en el marco de un 4 de julio, pues que se espera festivo, que celebra la libertad, la comunidad, la unión, y que no es un hecho aislado después de pues, todo lo que conocemos que ha sucedido en escuelas, supermercados, eventos masivos. Así es, Sandra. En un día en que los estadounidenses debieran estar festejando, hoy están en duelo con esta noticia del tiroteo masivo en Illinois. Uno más que se suma a una larga lista que ha habido a lo largo de este año. Han sido 308 tiroteos en lo que va del año. Es una cosa verdaderamente escalofriante, rompiendo los récords de tiroteos masivos en este periodo de tiempo en la historia estadounidense. Esto, desde luego, no es una casualidad. Hemos visto lo que sucedió en mayo en Buffalo, lo que sucedió en Texas, en la escuela donde perdieron la vida 21 personas, entre ellos 19 niños, y la tragedia del día de hoy en Illinois. Esto tiene que ver mucho con, desde luego, la aportación de armas en Estados Unidos y la poca regulación que hay respecto a ello. Este derecho consagrado en la Constitución estadounidense, en la Segunda Enmienda, pues ha sido protegido por la cúpula del poder estadounidense, muchas veces, pues, cabildeada a través de la Asociación Nacional del Rifle, este que se considera es el organismo con el cabildeo más fuerte de todo el planeta, que cuenta con 5 millones de miembros, pero además tiene un presupuesto de 300 millones de dólares anuales. Y con esto, pues desde luego, patrocinan campañas políticas y tienen un poder muy importante en el Capitolio, y a pesar de que algunos presidentes han querido impulsar leyes para regular el acceso a armas, como es el caso de Barack Obama o Joe Biden, no lo han podido hacer por la falta de consensos en el Congreso. Justamente nos das esta cifra de 308 tiroteos en lo que va del año, y yo también encontré que en el 2020 hay una cifra de que hay más armas que personas en Estados Unidos, hablando de unas 393 millones de armas. Y pues, ¿qué ha pasado? Supimos de esta noticia en donde se avanzó en el Congreso, pero siguen y todavía persisten las dificultades para legislar al respecto. Brenda, ¿qué crees que pueda empezar a cambiar una vez que ya se avanzó un poco y también en Nueva York incluso ya se limitó la edad para la compra de armas hasta los 21 años? Pues los avances que han habido en la materia son mínimos, realmente son pasos de hormiga respecto al problema que esto representa. Si consideramos el tema de la administración Biden, por ejemplo, lo único que ha logrado realmente es esta nueva legislación que permitirá tener 11 millones de dólares para salud mental, 2 millones de dólares para seguridad en las escuelas. Es increíble que los niños en Estados Unidos desde primaria, digamos, aprenden a cómo reaccionar en un momento de alerta en donde hay un tiroteo activo. En lugar de, como en México, los niños aprenden a reaccionar en un momento de un temblor, allá saben cómo reaccionar en este tipo de eventualidades de un tiroteo. Pero lo que realmente se ha avanzado es mínimo en la administración Biden, pues la famosa ley esta para que no las armas fantasmas, como se le llaman, estas que vienen solamente armadas en un 70% y por tanto no tienen número de serie y no son controladas, pues pudieran ser ingresadas a un control más ad hoc al de un arma de fuego. Fuera de ello, no ha habido realmente avances. De hecho, la semana pasada hubo un retroceso importante. La Suprema Corte de Estados Unidos inscribió en piedra, de alguna manera, el derecho de los estadounidenses de portar armas en público, no solamente en su hogar, sino fuera de este. ¿Y qué hay, por ejemplo, de la portación de armas en el caso? Bueno, para poder acceder a comprar un arma se tienen que analizar los antecedentes de esta persona. ¿Qué avances ha habido al respecto? Tanto antecedentes, pues tal vez psiquiátricos, psicológicos y, bueno, penales, por supuesto. Pues muy pocos. Barack Obama quería justamente impulsar una reforma legislativa que hiciera que fuera necesario un chequeo de antecedentes de salud mental,
Y esta propuesta naufragó a la falta de consenso en el Capitolio y no pudo lograrse dentro del periodo de Obama. Realmente en la administración Trump no hubo desde luego ninguna intención de regular las armas. Y ahora la administración Biden la ha tenido, pero sin mucho éxito. Realmente tanto el Congreso, el presidente está maniatado, el Congreso está cabildeado por el lobby de las armas y la Suprema Corte ahora con una mayoría conservadora desde el momento en que Donald Trump pudo nombrar a 3 miembros de esta corte, pues toma decisiones con esta visión de proteger la portación de armas sin importar lo que estamos viviendo en las últimas semanas y que verdaderamente es preocupante los números de muertes por armas de fuego en Estados Unidos. Muchas gracias, Brenda. Y bueno, cuéntanos un poquito, tal vez la pregunta es obvia, pero ¿cuál es el ánimo, tú que estás allá en Estados Unidos, si conoces de algunas ya manifestaciones que están surgiendo en este momento? Se prevé, supongo yo, que también empiece a reaccionar la gente al respecto, porque es trágico lo que sucede en un día festivo como hoy. Así es. Cada vez que hay un tiroteo, pareciera que se calientan los ánimos, que hay protestas, que hay discursos en el seno del Capitolio que buscan realmente hacer una diferencia, que este sea el despertar. Y lo que vemos es que pasan unos días, se vuelven a calmar los ánimos y no hay avances. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión, pero la historia, si vemos lo que ha sucedido en los años recientes, es la misma que se repite, unas tragedias que se han convertido en rutina y que no llevan a un cambio en las decisiones políticas. Simplemente esto se instrumentaliza. El 30% de los adultos estadounidenses portan un arma o tienen un arma, lo decías tú. Hay más de un arma por cada habitante en Estados Unidos, pero como varios tienen más de una, se calcula que un 30% de los adultos poseen un arma. Y en ese sentido, los políticos se sienten cómodos con defenderlo. Incluso hay algunos que en sus campañas, como el senador Ted Cruz, hacen alarde de ello presentándose en su spot publicitario con su pistola como parte de su eslogan político y de su campaña partidista. Impresionante, digamos, que esta visión siga prevaleciendo a pesar de todo el daño que se han hecho con este tipo de tiroteos masivos en donde pierden la vida personas inocentes. Claro, y impresionante que todavía haya tantas personas a favor y siguiendo este tipo de campañas, Brenda. Lamentable, desafortunado lo que sucedió hoy y seguramente arrojará más noticias y más información pues en los próximos días. Agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Brenda Estefan, analista internacional y columnista. Gracias a ti por la invitación, un gusto haber estado en tu programa.